Maciel tiene un detalle con su mami. Yailka regresa de la escuela con una de sus tías. Aníbal y Joelquis conversan tras la merienda. Papi siempre preocupado por todos. ¿Duda alguien que es esta una familia cubana? Así transcurre la vida en el hogar de niños sin amparo familiar de Camagüey, una de las más de 30 instituciones de este tipo creadas en el país a partir de 1984 para protegerlos con la garantía de educación, asistencia médica y sobre todo afecto. Desde la hora en punto en que te recuerdan, desde el momento que salen y regresan al hogar con aquel cariño de verte, de hablarte, de comunicarse, de contarte las cosas por las cuales están pasando, esa es una recompensa. Más de 70 niños y jóvenes han vivido en este hogar de Camagüey, siempre recordado con agradecimiento y cariño. Armín, el papá de esta casa, los ve como a sus propios hijos. Nos gusta siempre saber dónde están, qué están haciendo. Y eso celo es la forma en que nosotros manifestamos el cuidado, la atención hacia ellos. Una visita a esta familia provoca muchas emociones. Con todo yo converso, bueno, a veces, cuando tengo problemas. A veces ayudamos a las tías aquí a cooperar porque ya como bien dice, este es nuestro hogar, es nuestra casa y tenemos que ayudar a cooperar. Entonces con mi hermanita, nosotros en los momentos que estamos así aburridos, así, nos ponemos el equipo de música y bailamos y nos divertimos. ¿Y qué tú bailas? Yo cualquier tipo de música. ¿Y te gusta bailar con Maciel? Sí. ¿Por qué? Porque nos divertimos mucho y a mí me gusta mucho el baile. Puede tenerse toda la riqueza material, pero esa parte espiritual, ese amor de padre, de madre, le falta. Y es lo que tratamos de no sustituir, sino de aliviar, porque ese amor es insustituible realmente. Momentos, yo diría que muy especiales. Y esos momentos especiales están dados cuando un niño es capaz de mostrarte, de darte ese amor, de brindártelo, de expresártelo, de una manera u otra, sea con una tarjeta, sea con un abrazo, con un beso. Esas cosas están aquí en el corazón y se sienten con mucha fuerza. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.